Bienvenidos a Amo Curiosos, yo soy Amo Neuroscience and Biology, o Amo mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica etcétera y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas biología botánica biología celular biología general biología molecular biotecnología bioquímica eh, fisiología animal y vegetal etcétera vamos a hablar de un montón de cosas en este canal así que si te gusta te invito a que te quedes por supuesto también y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de tweets para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord. También tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos eh, no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis... Para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando, pues oferto cositas, tenéis cierto, más, cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues eh, que espero que. Disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amo Curiosos, eh, dejando un like, dejando un comentario y o oh, directamente suscribiéndos. Llevamos ya tres años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Vamos a ir hablando poco a poco de uno de los problemas más asociados con el tema de la serie roja y por supuesto de los globos rojos, que es el tema del síndrome anémico. Hay unas características generales que vamos a empezar a definir. ¿vale? El síndrome anémico es el conjunto de síntomas y signos que derivan de la hipoxia tisular secundaria, o una disminución por tanto de la cantidad de la hemoglobina en sangre. Por otro lado también es verdad que la anemia indica una disminución de la hemoglobina en sangre por debajo de un determinado valor o un valor medio. ¿vale? La definición más aceptada, de hecho, de anemia se da por la OMS y está basada en la concentración de la hemoglobina. El valor normal, de hecho, de la hemoglobina varía según la edad del sexo y algunas situaciones especiales, como ya os he comentado, por ejemplo, el embarazo y demás. Pero se acepta como el límite inferior normal de la hemoglobina, como ya dijimos, el 13 G. En 13 gramos por decilitro para los hombres y 12 gramos por decilitro para las mujeres. Recordar que en el embarazo son 11 gramos por decilitro, ¿vale? Esto, como cuestiones para recordar. La definición, en cualquier caso de anemia, también puede incluir los valores del hematocrito y también el recuento de los glóbulos rojos. Una cosa no quita la otra. Pero la anemia se origina fundamentalmente por tres mecanismos que vamos a ir viendo ahora: la eritropoyesis ineficiente, la hemolisis excesiva o una hemorragia aguda o crónica. Los mecanismos en principio de adaptación a la consecuencia principal de la anemia, que suele ser la hipoxia o la falta de oxígeno tisular, si se produce paulatinamente, se ponen en marcha mecanismos de adaptación a fin de mantener la oxigenación de los tejidos. El aumento de la 2,3-bifosfoglicerato de forma eritrocitaria hace que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, produciendo una acumulación así. Una afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, aumentando su liberación en los tejidos. La hipoxia celular estimula así el metabolismo anaerobio y produce una acumulación del ácido láctico que provoca un desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, produciendo el efecto BOR, del cual ya hemos hablado previamente en otros vídeos. El aumento de la producción de los glóbulos rojos es la disminución de la oxigenación renal que estimula la producción de la eritropoyetina y este mecanismo es lento y efectivo, pero si la si la eh, eritropoyesis es digamos normal. La redistribución sanguínea es para garantizar también la oxigenación de órganos vitales como los órganos del corazón o el cerebro y se produce por vasoconstricción cutánea en una aparición de palidez, la esplénica que provoca anorexia y náuseas o la renal que estimula la secreción de aldosterona que provocará así la retención de líquidos y la hemodilución entre otras cosas. La estimulación cardíaca es el mecanismo compensador más importante porque se incrementa la fuerza de contracción ventricular y la frecuencia cardíaca con palpitaciones, taquicardias, soplos cardíacos y tal, para aumentar también así la presión arterial diferencial y demás para intentar paliar estos procesos. Los síntomas y los signos son que la aparición de los síntomas normalmente que vamos a encontrar en estos casos, y es importante decirlo, depende de diversos factores. Por ejemplo, la rapidez de insaturación. Con las anemias que se producen lentamente, pero no eh, presentan síntomas o que sean además síntomas muy leves. La edad normalmente es porque sí que es cierto que es otro factor importante, ya que cuando eres más anciano toleras menos que cuando seas joven. El estado previo de la salud y la presencia de alteraciones de otros elementos de transporte de oxígeno también, evidentemente, hay que tenerlos en cuenta. Y, por supuesto, los valores superiores a diez gramos por decilitro únicamente dan lugar a manifestaciones clínicas en situaciones de estrés, concentraciones entre ocho y diez, ocasionan síntomas si la anemia se establece rápidamente. Y si los valores son menos de 8, pueden ocasionar manifestaciones también en reposo, ¿vale? Esto todo en gramos por decilitro. Son magnitudes que se pueden utilizar para saber si hay efectivamente un síndrome anémico o no. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son normalmente generales, como es el caso de, de mucha fatiga, no, los cardiovasculares, porque dependen fundamentalmente del aumento del gasto cardíaco y tú por tanto tienes disnea del esfuerzo, hay hipotensión, hay palpitaciones, también hay procesos neurológicos como mareo, vértigos, vértigo, som somnolencias, irritabilidad, entre otras cosas. Las dermatológicas, por ejemplo, como palidez de la piel y la mucosa. Con uñas además muy frágiles, por ejemplo, o las respiratorias con disnea y taquipnea, por ejemplo, o fatiga de los músculos respiratorios hacia la zona del pecho. La clasificación de las anemias, en cualquier caso, desde el punto de vista clínico, se utilizan dos clasificaciones a tener en cuenta y que las vamos a ver ahora posteriormente. Por un lado, tendremos la clasificación de tipo morfológica, que es en base al volumen corpuscular medio, al eh, hematocrito medio teniendo en cuenta el volumen corpuscular medio, teniendo en cuenta también a la hemoglobina corpuscular media y teniendo en cuenta también la concentración de hemoglobina corpuscular media. Teniendo en cuenta esos tres valores, se dividen en anemias microcíticas, que son cuando el volumen corpuscular medio se encuentra en menos de 80. Eh, forma... En menos de 80, en general son hipocrómicas, porque son hematíes decolorados que se acompañan de un descenso también, por supuesto, de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y asimismo están las macrocíticas, que son las que tienen un volumen corpuscular medio de más de 100, y encontramos las normocíticas o normocrómicas, que son aquellas que tienen un volumen corpuscular medio y unos. Valores de concentración de hemoglobina corpuscular media, pues normales, que en principio no deberían estar fuera de los, de los umbrales de lo normal, ¿vale? La fisiopatología, en función, sin embargo, de la médula ósea para compensar la anemia, vemos que tienen dos tipos de, de anemias principalmente. Teníamos las anemias regenerativas que son aquellas que tienen falta de producción de eritrocitos por falta de respuesta de la médula ósea, reticulocitos normales o disminuidos, por tanto, eso que nos vamos a encontrar. Y dentro de esta clasificación encontramos que hay déficits o trastornos de factores eritropoyéticos llamados así por la anemia ferropénica, la anemia de las enfermedades crónicas, la anemia megaloblástica o la anemia sideroblástica. Y las alteraciones también de las células madre, que serían otro tipo, que serían la plasia medular y la eritroblastopenia. La plasia medular y la eritroblastopenia. Asimismo, tenemos también en última instancia, dentro de las anemias A regenerativas, a la invasión medular que se produce con leucemia, linfoma o metástasis. Las anemias regenerativas por su parte tienen reticulocitos normales o elevados y son el caso de las hemorragias agudas o las anemias hemolíticas que vamos a ir viendo toda esta clasificación poco a poco sobre todo vamos a ir viendo la desde el punto de vista fisiopatológico porque hay anemias a regenerativas como ya os he comentado ¿Qué son las características, por ejemplo? Y vamos a empezar por la primera, la de los déficits o trastornos de los factores eritropoyéticos. La primera de todas ellas será la anemia ferropénica. Es anemia, de hecho, más frecuente, es de tipo microcítica, si lo valoramos con la parte morfológica. Se produce por un déficit de hierro por la disminución, o bien del hierro en la ingesta, o bien por una disminución de la absorción, con síndromes de malabsorción. Por ejemplo, cuando se es celíaco, o el aumento de las necesidades, porque en el embarazo, por ejemplo, o en la lactancia aumentan las necesidades y hay una disminución. Aumento también de las pérdidas de hierro, sobre todo en los sangrados, por hemorroides, por sangrado digestivo crónico, unas menstruaciones excesivas, entre otros procesos. La anemia, en cualquier caso de este tipo, suele ser una anemia que se presenta como hipocrómica o microcítica, como os he comentado, con una hemoglobina baja, un. Eh, Proceso de hemoglobina corpuscular media bajo, unos valores de concentración de hemoglobina corpuscular media también bajos, volumen corpuscular medio bajo, o sea, tenemos todo bajo, todo bajo. Sin embargo, los reticulocitos bajos indican que es una anemia A regenerativa y, por tanto, también tiene una sideremia baja. La transferrina y la capacidad de fijación del hierro por parte de la transferrina suele ser alta, sin embargo, y el aumento en plasma del receptor sérico de la transferrina, que normalmente la transferrina es una beta-1 globulina, en eh, la anemia ferropénica se observa, de hecho, elevado en el proteinograma la fracción de estas beta-globulinas, ¿vale?, el índice de saturación de la transferrina es bajo y la ausencia de hierro medular también se encuentra en una técnica que es la tinción de perls. Asimismo, la ferritina sérica, como os digo, se encuentra baja y la protoporfirina eritrocitaria libre se encuentra aumentada, ya que no utiliza para la síntesis del grupo hemo, y entonces lo que se queda es que al no haber hierro, pues se encuentra un poco perdida por el mundo organísmico que tenemos dentro, porque claro, si no está donde tiene que estar, pues no sabe a dónde tiene que ir. Vaya. Las anemias megaloblásticas son aquellas que se encuentran. Dentro del grupo de las anemias, también nuevamente de déficit o trastornos de factores eritropoyéticos, y son otro tipo de anemias arregenerativas que son importantes porque. Se encuentran como anemias asociadas a un trastorno de la síntesis del DNA que afecta a todas las células proliferantes, siendo más notable en las células hematopoyéticas. Es secundario en cuanto a la carencia de la vitamina B12 o el ácido fólico y son necesarios, no obstante, como ya os he dicho previamente, para procesos de maduración del núcleo celular y para el ADN. Así que la maduración anómala de los eritrocitos se manifiesta en una hemolisis intramedular. Esto también afecta porque en la médula ósea aumenta el número y el tamaño de los eritroblastos y en sangre periférica se observan los procesos de macrocitosis. ¿Por qué se debe entonces esta anemia megaloblástica? Pues como os he dicho antes, por el déficit sobre todo de la vitamina B12 con alteraciones en la mala absorción de esta propia vitamina. Déficits, por ejemplo, del factor intrínseco, bien sea por una anemia perniciosa o bien por inhibición de las células parietales de forma prolongada, gastritis atrófica u otros procesos. Déficits también de las enzimas pancreáticas, por ejemplo, produciendo a veces o asociado con pancreatitis crónica o con el síndrome de zollinger ellison que por cierto es un tumor pancreático que genera ácido en exceso, dificultando por supuesto esta absorción de la vitamina B12 o alteraciones intestinales, por ejemplo con algunos parásitos como el Dipicolinium, como el Dipilobotrium latum o el Ancylostoma duodenale. Entre otros problemas, el descenso en la ingesta, por ejemplo, de una dieta inadecuada en la cual falta vitamina B12, alteraciones en el transporte que ya son mucho más raras, pero bueno, puede aparecer un déficit congénito de la transcobalamina 2 o déficit funcional de esta transcobalamina 2, por ejemplo, cuando hay un déficit funcional suele llamarse enfermedad de cardeza. Y el aumento de los requerimientos de forma fisiológica, pues lo que os comentaba en el embarazo o en la lactancia, a veces se pueden desregular estos procesos. El déficit de vitamina B12, aparte de dar múltiples alteraciones epiteliales también y neurológicas o psiquiátricas, a diferencia de los déficits de otros tipos de cuestiones como por ejemplo los folatos, provoca un exceso de metilmalonico encima en la orina y puede cursar con un síndrome desmielinizante de carácter degenerativo en algunos casos. En los ganglios de Bonnie y de Bouchard. Si bien es verdad que la anemia perniciosa, que la he comentado antes como un déficit del factor intrínseco, también en muchos casos se asocia como la causa más frecuente para producirse la anemia megaloblástica por ese déficit de la vitamina B12, es porque la anemia perniciosa, cuando existe este déficit de la vitamina B12, carece, como os digo, del factor intrínseco. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues que evidentemente se debe a un proceso autoinmune en última instancia, y eso significa que el organismo sintetiza anticuerpos anticélulas parietales o antifactor intrínseco de forma que produce una gastritis atrófica o una mala absorción de la vitamina B12, que al final el diagnóstico de la anemia perniciosa se puede conseguir gracias al test de Schilling, que es un examen que utilizan normalmente en los laboratorios para determinar si el cuerpo absorbe la vitamina B12 de manera normal o no. Y consta de cuatro fases: utilizar la cobalamina, la cobalamina radiactiva junto a un marcaje, el antibiótico y las enzimas pancreáticas. Total, que la determinación de los anticuerpos antifactor intrínsecos, si existen, pues es muy importante, y el análisis también incluso de la propia mucosa gástrica. Así pues, como veis, eh, la anemia megaloblástica es súper importante desde el punto de vista, sobre todo, de la vitamina B12. Pero el déficit de ácido fólico también puede alterarlo. Por ejemplo, el alcoholismo crónico, causa más frecuente, por cierto, de la anemia megaloblástica también, es por el doble motivo de una dieta que puede ser mala o porque el alcohol inhibe la ventilación de los folatos y, por tanto, el ácido fólico no puede entrar la alteración eh, como digo de la ingesta también puede ser pero normalmente suele ser por procesos como ya os digo más por desgracia de adicciones. También se ha visto no obstante que en el laboratorio los hemogramas eh, implican que esta anemia con frecuencia es muy intensa y se puede valorar como mmm, macrocítica, la anemia megaloblástica, porque el volumen corpuscular medio sí está elevado, también está aumentado, por ejemplo, la, la concentración de hemoglobina corpuscular media, también, por ejemplo, la hemoglobina corpuscular media en sí, que no tanto la concentración, sino incluso la hemoglobina como tal, la anisocitosis también, que se encuentra produciendo algunos efectos de, de elevación. Siempre es una anemia, eso sí, a regenerativa porque los reticulocitos están bajos y, por supuesto, eh, a nivel bioquímico se ve que hay aumento también de la bilirrubina indirecta, de la lactato deshidrogenasa, de fosfatemia, déficit en la B12 que suele ser siempre combinada con el ácido fólico que también suele encontrarse bajo y... Eh, el ácido metilmalónico por ejemplo o la homocisteína sí que se suelen encontrar elevados ante la ausencia de la vitamina B12 que también muchas veces son indicativos en el laboratorio para saber que tenemos este tipo de anemia y la prueba de supresión también de la desoxiuridina positiva que también se utiliza, ¿vale? El tratamiento normalmente pues intentar restaurar el ácido fólico así como los déficits de tipo de la vitamina B12 se ayuda también con la dieta y así pues nos evitamos todo este tipo de procesos. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.